Boca lo más grande que hay, los demás descendieron todos. Fiesta en la Bombonera para recibir a Aldo Civi y los hinchas de Boca que miran de reojo a los otros candidatos a quedarse con el campeonato. ¿Cuál es el rival de Boca de acá, a los 5 partidos que le quedan para pelear el campeonato? Porque Boca es candidato, va, está ahí. Atlético Tucumán. ¿Atlético Tucumán? Sí, ¿por sí. qué? Y porque me parece que tiene mucho más equipo que todo el resto. Para mí, sí. Sí. Para mí ¿qué? Se hace muy fuerte en local. Más que Racing. Más que Racing. Aparte ahora se sacan puntos. Ahora Juan se enfrenta a Andrés. Opino igual que él, olvídate, estamos en la misma, venimos siempre. Pensamos igual. No puede pelear nadie. Con Boca no puede pelear nadie. Boca candidato, Boca campeón. Sí, sí. No digas esa palabra. Ah, bueno. Boca, siempre Boca, ahí. Y después los otros, abajo, que siga remando. Y ya en realidad lo pasamos. Contra los tucumanos ya jugamos, contra Racing ya jugamos, que se enfrente mañana entre ellos. Y vamos a ver qué pasa. Pero el más peligroso para llegar no ahí. No hay peligro, con Boca no hay peligro. Boca juega, nosotros dependemos de nosotros. Se suspendió el otro día en La Plata por cosas que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Me entendés? Si salimos de la cancha de ellos, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Me entendés? Boca, que sepan eso. Boca. Para los antis que se la pasan hablando. Pero hoy Boca tiene que hacer lo suyo. Boca hace siempre lo suyo. Los demás no hacen lo suyo. Boca va y va, Boca va. Están todavía, hasta el final lo podemos decir, pero está Román y vamos a salir campeones porque somos los más grandes y porque volvió el pueblo a la cancha, loco. Así que aguante Boca. Sabemos lo que pasa a final de campeonato siempre. Queda uno solo, el más grande. Los demás se achican todo. Entonces, pasito a pasito vamos a ir ganando. Y así vamos a ganar. Tenemos tanta suerte, porque jugando horrible, hay que reconocerlo, nos jugamos bien al fútbol, ganamos. Y así todo vamos a ganar. Campeonato Copa Argentina. Simple. Tenés fe, te veo confiado. Porque somos Boca y pasa esto. Somos horribles para el mundo, menos para nosotros. Los tucumanos, los únicos. Racing no existe. Sí, olvídate. ¿Mañana le ganan a Racing? No, saca un empate. ¿Un empate? Sí, amargos. Racing pechea fuerte. Sí. A Tucumán ponele, va a estar ahí, pero le vamos a romper el culo. Vos que salís campeón, te lo juro. Una fecha antes. Campeón, te lo juro hoy. Acá siempre protagonista, nada más. Este campeonato de Racing. Se lo estoy diciendo acá en el medio de todo, el campeonato de Racing. ¡Vamos, dele! Es amigo. ¿River se puede meter ahí en la discusión? Cortalo acá. Todo bien, hijo. No tiene chance. No, River no tiene chance. El otro día salieron de la cancha y decían, podemos ser campeón. Sí, está bien, pero se fueron punteando a Gallardo la última fecha. Fuera, River. Afuera. River con B larga siempre. Afuera. No existís, gallina. Dejá de chapear con el tema de Madrid porque fuiste. Del ridículo no volvés más, hermano. Le pegaste a tu jugador. Quemaste la cancha. ¿Cómo volvés de eso? En tu peor momento. No pudiste alentar. En tu peor momento no alentaste, hermano. ¿Me entendés? Cuando tuviste que estar con tu equipo, no alentaste. ¿Ahora qué carajo querés? Ya fue, ya fuiste. No hables más ahora. Aguante Boca y viva Perón, carajo. Arriba cuando no bailo, lo bailo de noche y día. Arriba lo vuelvo loco con la azul y la amarilla. El Xeney se iba a ganar 2-1 con goles de Pallero y Benedetto, pero sin jugar bien, y esto opinaron los hinchas. Hoy no se jugó bien, pero es una victoria que alcanza. Y hay que ganar. No jugamos bien, pero hay que ganar. No hay título de merecimiento, hay que ganar, como sea. ¡Le ganamos! ¡Que la cuenten como quiera! ¡Boca es grande por su gente! Olvídate, papá, somos campeón. Vamos Boca, carajo, vamos, ahí estamos primero. A esperar ahora que hagan mañana. ¿Qué pasa mañana? ¿Quién querés que gane mañana? ¡Vamos! ¡Que gane Boca! ¡Que gane Boca! ¡Mañana que gane Boca otra vez! Un caldo bárbaro, horrible. Hoy jugamos horrible. Peor no podemos jugar, la verdad que hoy... Pero tres puntos. No, se ganó tres puntos nada más. Importantísimo. ¿Alcanza para salir campeón jugando así? Por eso te digo, que alcanza tiene que alcanzar. Pero la verdad alcanza que... Alcanza por el nivel del fútbol argentino. Alcanza por el nivel del fútbol argentino. El empate es un triunfazo, papá. Triunfo total. Triunfo. El de hoy, papá. Sí, ganó Boca. Ya sé, te estoy cargando. ¡Vamos, Boca, papá! Hoy ganó Boca. Mañana me imagino que lo van a ver. Racing Atlético. ¿Quién vas a querer que gane? Un empate estaría bien, digo la verdad. Para que no sume ninguno de los dos, ¿viste? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Boca va bien. Jugamos mal, pero vamos bien. Vamos a decir la verdad. Jugó feo y no pateó el arco, ¿no? Muy mal Boca, te digo muy mal. Pero bueno, la cosa es que por lo menos es un equipo que siempre gana. Jugando mal ganamos, desde luego. Imagínate si hubiéramos jugado bien. ¿Todo Boca hoy? Un desastre, la verdad. Con la muleta, con todo.
venir a sufrir con estos jugadores que tienen 20 años y se caen solos. Pero pará, va primero Boca. ¿Punteros otra vez? Por ahora sí, hasta mañana. Vamos a ver qué pasa. Por ahora estamos bien, estamos con un partido menos, que fue el suspendido contra Gimnasia. Y la verdad que tenemos que seguir así, con la misma humildad, trabajando duro. Sabemos lo que tenemos, un partido menos y por el momento somos punteros. Hay que esperar a ver los resultados mañana. Pero nada, seguimos dependiendo solamente de nosotros. Me quedo con eso, ¿no? Que había que ganar, un triunfo importante, en casa nuevamente, con nuestra gente. Lo perdimos nosotros el partido, la verdad. Dos errores nuestros y Boca aprovechó y lo convirtió. Mañana el partido que imagino se van a juntar a verlo. No sé si van a estar concentrados. A las 7 de la tarde, Racing Atlético. ¿Qué le pones? No, seguramente lo miraré tomando unos mates con la familia, aprovechar que tuvimos este tiempo encerrado ahí en el hotel. Y nada, no le pongo ningún resultado, que ojalá que sea un resultado favorable para nosotros, pero te vuelvo a repetir que nosotros seguimos dependiendo de nosotros. El juego tiene que ver también con que el que está enfrente te deje o no jugar. A veces se puede, nuestros jugadores están frescos y hay días que no se puede y hay que tratar de luchar cada pelota durante muchos minutos del partido para poder encontrar esa fluidez. Por momentos se tiene, por momentos no, pero creo que lo más importante que tenemos nosotros es que estamos muy, muy bien en la parte ofensiva. ¿Qué van a decir? Que hoy Boca no llegó tanto, que sigue el fútbol, tal vez un poco en deuda. Son gustos. Nosotros nos quedamos con este Boca que viene ganando, que nos está dando resultados la manera de jugar que tenemos. Después, a quien le gusta, no es tema de nosotros. El Pipa Benedetto se saca foto con los hinchas y deja título para una nueva victoria de Boca. Que la sigan contando como quieran.